¡Estoy en 1977! ¡Sí! ¡Estoy en 1977! Significa que ha de estar Jan y Chio aquí. Bueno, Jan, porque Chio la última vez que la vi se teletransportó a otra época y ya no la volví a ver. Para mí que se fue a viajar en el tiempo. Pero yo, Jan, creo que no sabe viajar en el tiempo, pero está aquí. Bueno, voy a buscarla. Ahorita vengo. ¿Dónde está Aldo? ¿Y dónde se lleva Pato? ¿Chio? ¿Mi hermana Chio? No lo sé. Vamos a buscarla. La vamos a llamar Estrella. Sí. Ah. Tengo algo que decirte. Tengo una memoria. Era de mi hermana. Y yo también. ¡Mi hermano! Sí, pero escucha. Tenemos que viajar en el tiempo y buscar a Chio porque... ¡Hay que hacerlo ya! O mira, vamos a intentar traerla para acá. Vamos a eso, vamos. Vamos. Bueno, ¿y cómo vamos a traer a Chio para acá en esta época si nosotros ni siquiera podemos viajar en el tiempo? No sé. Encontré esto. ¿Cuándo lo encontraste? Cuando vinieron aquellos viajeros del tiempo. ¿Lo que tenía pelucas? Sí. Ah, ok. No manches. Creo que es un control remoto que puede hacer que pueda... A ver, vamos a intentar ver si podemos traer a Chio de vuelta. ¿Ok? ¿En dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? Oye. Oye, no trajimos a Chio, trajimos a una desconocida. ¿Dónde estará Chio? Con Dolfo, mejor me voy. ¡Alto, hay que detenerla! ¡No! ¡Se fue! ¡Alto! ¡Te dije que la atraparas! ¿Sabes? ¡Te lo dije! Ya sé, perdóname, pero ¿sabes cuál es el problema aquí? ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Que tenemos una viajera del tiempo en nuestra época y no sabemos si es del futuro o del pasado. Si es del futuro va a causar un gran problema y puede decir que existen los seguridades en el año 2022 y estamos en 1987. ¡Ay, pero que eso la atrapaste! No sabemos, vamos a ver si podemos salir a Chio y vamos a ver si ya nos puede ayudar. Vamos. Ok, dame la piedrita para invocar a esta Chio, a ver si podemos aparecerla, porque todas estas personas conocidas. ¡No! ¡La niña se llevó la piedra! ¿Qué? ¡No! ¡Te dije que la detuvieras! ¿Sabes lo que puede causar una niña del futuro, del pasado? ¿No sabes de dónde es? Con una piedrita mágica que es del futuro. Bueno, del futuro, no mágica. ¿Sabes qué puede causar? ¿Qué tal si hace una paradoja en el tiempo? ¿Qué tal si en el futuro Benito Juárez no descubre América? ¿O qué tal si Benito Juárez no es presidente de México? ¡No! ¡En eso no pienses! ¡La niña puede ser a partir de aquí! Ahora, ¿qué hacemos? ¡La piedra! ¡La piedra! Sí. Espera, si esta piedra no es igual a la que teníamos. Y si se trata de otra cosa, la piedra. Capaz sí, pero es que la piedra, vamos a ver si parece Chio, si es Chio es la piedra del futuro, si no, pues no. Y tú me estás engañando por nada. No puede ser.